ciclo de entrevistas. Un programa realizado por Las Cronistas, un grupo de 5 mujeres egresadas de la escuela El Método Kairos. Tenemos 6 preguntas para hacer y queremos conocer las respuestas de distintos artistas. Hoy entrevistamos a Patricio Abadi, autor, actor, docente y director, licenciado en comunicación con orientación en letras y egresado del conservatorio en la carrera de dramaturgia. Se formó en actuación con Norman Brisky, Ricardo Bartis, Juan Carlos Gené, Ana Frenkel y Lorenzo Quinteros, entre otros. Como actor, participó en numerosos espectáculos teatrales y recientemente participó de la serie Puerta 7 en Netflix. Su obra Antihéroe Off se puede ver actualmente en la plataforma Teatrix. Como director, fue destacado en los premios Teatro del Mundo por su biografía ficcionada sobre Frida Kahlo. Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrevista. Hoy, ¿a quién tenemos como invitado, querida compañera? Hoy tenemos nada más y nada menos que a Patricio Abadi, director, actor, autor, dramaturgo, docente. Bienvenido, Pato, ¿cómo andás? Muchas gracias, Pauli. Muchas gracias, chicas, por invitarme, por participar de estas entrevistas. Acá andamos, todo bien, por suerte. Muchas gracias a vos por tu tiempo. ¿Cómo viene esa cuarentena y este estado mundial? Bueno, bastante cambiante. Me imagino que, como casi todas las personas, en una ondulación, ¿no?, del ánimo, porque a medida que pasa el tiempo se va estirando. Y bueno, toda esa situación hace que la cuarentena se divida en varias etapas, ¿no? Porque ya ha pasado más tiempo del que uno suponía, pero bueno, la verdad que más allá de la tristeza general, sobre todo por la falta de trabajo que está empezando a recrudecer en ese sentido, y bueno, más allá de toda la cuestión general en lo que es lo personal, sacando eso, me siento muy bien a nivel creativo, digamos. Me siento con mucho impulso y como bastante rejuvenecido en cuanto al aspecto físico, en cuanto a la proliferación de nuevas ideas. Es decir, no me ha limitado por el momento la situación. Sí, por supuesto que extraño el escenario, ¿no? Extraño fundamentalmente la idea de actuar y de ir al teatro, de prepararme mis cosas, de el contacto con el público. Eso es lo que más extraño. El ritual. Sí. Claro, el encuentro ahí con la gente, la adrenalina previa, todas esas sensaciones únicas que se experimentan a la hora de actuar. Todo eso lo estoy empezando a extrañar un poco, pero bueno, estoy sublimando a través de la escritura. ¿Están molestando mucho los pájaros? ¿Me puedo meter para adentro? ¿Se escuchan mucho los pájaros? Un poco, pero de última lo tanteamos. No, quizás tienes un... Tenemos sonido, escúchame, tenemos sonido natural, tampoco es que... Era demasiado. Era tipo el loco de los pájaros. Me encanta, porque empezamos hablando del encierro y de repente nos auspicia un pájaro hermoso. Claro. Es hermoso. Bueno, nuestra primera pregunta es... ¿Qué te genera desafío a vos como actor, como autor, director, digamos, en todas tus disciplinas? ¿Qué es lo que crees que te genera desafío? A mí el desafío principal que me propone hoy la situación creativa en cuanto a la coyuntura, más allá de la pandemia, es el tema de cómo autor, desde dónde poder seguir ficcionando en un momento de tanta transformación social y de género, donde por ahí de repente el rol de la ficción empieza a ocupar un lugar un poco
ambiguo, digamos, me parece muy importante el tema de que la ficción pueda seguir teniendo su lugar de ser ficción y acompañar, como acompaño fervientemente, todas las causas de transformación social y de evolución de la especie humana que son necesarias, fundamentales para el desarrollo artístico, pero que la ficción pueda seguir siendo políticamente incorrecta. Sí. Es decir, políticamente incorrecta no en una provocación per se, sino más bien en su libertad de poder decir lo que los personajes dicen. Me parece que estamos en una época que es un poco también limitante en cuanto a lo que pueda decir la voz de un personaje. Por ejemplo, yo escribo bastantes monólogos y en general escribo para purgar las voces que me hablan adentro y yo no puedo construir solamente personajes bien pensantes, buenos, amables, equivalentes con lo que sería el pensamiento progresista o humano, digamos, para eso estoy yo, para eso estoy tratando de, para eso me formo como persona yo, para tratar de abrazar los valores que éticamente siento que corresponden, para eso está Patricio Abadi, pero digamos, la escritura no puede salpicarse de una corrección política, y en ese sentido, la situación me propone, de algún modo, ver cómo hago como escritor con todo eso, porque yo gané un premio cuando tenía 20 y pico de años ahí en Argentores con una obra que se llama Lágrima de Junco, que está publicada en mi libro Teatro Reunido, pero que nunca se ha podido representar, y hoy la veo muy difícil de representar, porque habla de una situación de pedofilia, narrada poéticamente, pero me parece... Si hoy yo la tuviera que montar como actor o como director, y lo pensaría dos veces antes de... Me imagino que un productor lo pensaría más todavía a la hora de embarcarse en una producción sobre un personaje que es encantador en su utilización del lenguaje y terriblemente despreciable en su acción, en su motorizar el ser pedrasta. Entonces... hay cosas que han cambiado mucho, y yo fui premiado por una jurado femenina, feminista, y escritora hermosa, una persona que adoro como Susana Torres Molina, que es una escritora feminista, que premió ese texto, pero porque pudo entender que estábamos hablando de una ficción, y que a veces para desnudar la realidad hace falta mostrarla a través de la ficción. Y en ese sentido, encuentro que la época es un poco delicada para poder darle el lugar a la ficción que la ficción necesita. Entonces, cualquier enunciado que uno diga desde la ficción pareciera que es tomado también desde el lado de la realidad. Entonces, eso me produce un poco de desafío. Genial. Y con esto que decías de la escritura, bueno, y también desde tus distintos roles, ¿no? Como director, como actor, ¿cuándo se consuma el hecho artístico para vos? ¿Hay algún momento en el cual... ¿Está terminado o seguís trabajándolo? ¿Vos en algún área específica decís en el montaje o en la escritura? Y por ejemplo, en todos los aspectos nos interesa, pero en lo que te sientas más cómodo para responder, en la escritura, por ejemplo, bien. O en la dirección o en la actuación también. Perfecto. En la escritura siento que se consuma cuando resiste... es como si fuera un muñeco Michelin, que vos lo empujás y si no se cae y si perdura los embates de la afuera, es que el material tiene proyección, tiene futuro en la escritura, porque ideas se generan permanentemente en mi cabeza. El tema es que algunas son de corto aliento, no logran perdurar dos o tres amaneceres donde uno ya empieza a decir, ay, bueno, no tiene tanta fuerza como... Es como el amor, ¿no? Digamos, a veces uno lo siente también cuando aparece, o el amor o el enamoramiento o el apasionamiento. Con los textos pasa lo mismo. Hay algunos encuentros con el texto que son más apasionantes y que te hacen querer llegar a tu casa para seguir escribiendo. Bueno, en ese sentido, la metáfora del amor, ayer escuchaba que Borges decía que no hay que usar tantas metáforas nuevas porque
las metáforas que hay ya alcanzan para explicarlo todo, ¿no? El amor sigue explicando las relaciones pasionales también con otras cuestiones que no tienen que ver con sujetos, sino con actividades como puede ser la escritura. La escritura tiene mucho de eso. Y soporta esos embates, y soporta que dos o tres compañeras o compañeros te digan, che, ¿y esto por qué es así? ¿Te parece que está bueno? Y si vos lográs que tu texto, tu idea, sostenga esos embates amistosos que siempre son útiles, quiere decir que el texto o la obra de arte se va a poder consumar en su mayor probabilidad. En cambio, si enseguida que te lo cuestionan, te debilitan, significa que no tenía tanta fuerza ese amor. Es como cuando llevas, no sé, a un compañero, a una novia, a un novio a la casa de tus padres y te dicen, y bueno, pero usa arito, usa piercing. Y si vos estás enamorado, ese piercing te va a generar rebeldía, más amor, te vas a parar de la mesa, te vas a tirar la comida, la ensalada por la cabeza y te vas a ir con tu novia o con tu novio a llorar al río ahí en Vicente López, a tomar mate y seguir besándose sin que te importe nada lo que te digan tus padres. En cambio, si era algo que no te gustaba tanto y eso, probablemente ese cuestionamiento termine por desmoronar ese romance con el texto y con pasa lo mismo. En cambio, con la dirección es más intelectual, por lo menos en mi caso, más observación, es más contención, manejo de grupo. El hecho de ser actor también me ayuda. Yo dirijo muy cerca de los actores en el sentido de que claro, me pongo mucho en el lugar. Sí, no digo cerca de hablarles al oído y esas cosas, ¿no? Digo, cerca de... Vieron que en una época, no sé si ustedes son chicos, en una época el director te hablaba al oído, como que para que actúe como él quería que decir, como quería actuarlo él y no se animaba, quería que lo actúe. En este contexto hay que aclararlo, ¿viste? Porque te hablan de cercanía y te asustás. Tal cual, Paulita, tal cual. No, hoy sería imposible, con barbijo. No, bueno, y eso, la dirección tiene, es un arte que junta muchas disciplinas artísticas, eso es maravilloso de la dirección. No es la que más me apasiona, de mis actividades teatrales, me apasiona mucho más actuar y escribir, pero dirigir me ha hecho madurar mucho, porque te obliga, es como escuchar, ¿viste? Dirigir es como escuchar, siempre lo que queremos es hablar, contarle al otro nuestro. Ahora, cuando el otro nos habla, hay muy poca gente que sabe escuchar realmente, que te escucha. Entonces, el director para mí es alguien que tiene que desarrollar la escucha y siempre estar sabiendo, siempre tener un plan, aunque no lo tenga, ¿no? Saber que si la escenografía no llega a tiempo, va a tener que convencer a los actores que se imaginen la pared en vez de apoyarse sobre la pared. Y cómo les da esa noticia, también es el trabajo del director, ¿no? Si les invita a un jugo de naranja con media luna para que les caiga mejor la noticia, o si está enojado porque con el escenógrafo y le transmite ese enojo a los actores y a las actrices. Entonces, es un arte de mucha madurez para mí la dirección, ¿no? A mí me sirve para esa cosa. Y es un arte también de la arquitectura, es un arte que dialoga con muchísimas cosas al mismo tiempo. Hay gente que lo hace maravillosamente bien y hay gente que hace maravillosamente bien algunas partes de la dirección. Por ejemplo, llegarle a los actores, a los intérpretes y a las actrices para ponerlas en un estado y donde después las actrices recuerdan a ese director, más que la puesta en escena, recuerdan cómo el director mejoró sus actuaciones, ¿no? Y hay directores que por ahí no se meten tanto con la actuación y son grandes arquitectos que hacen lindas puestas en escena con buenos tiempos. Y hay directores que conjugan las dos cosas que deben ser los mejores o los más completos. Y sí, antes de pasar a la pregunta siguiente. Sí. No, te decía que en la primera pregunta hablabas un poco sobre esta dificultad del argumento en tanto el nuevo contexto, ¿no? Como esta cuestión de ser un poco más cuidadoso o esta cuestión como no tan inmune de la sociedad para esa sensibilidad. Y bueno, quería preguntarte si entonces es efectivo esta cuestión del espectador en relación a la concreción de tus materiales, digamos, si tiene una influencia directa, porque hablas también, bueno, de esta situación
metafórica, con disculpas a Borges, de la cena, digamos, con esta presentación de una novia o un novio, y lo que importa, ¿no? Esa palabra ajena. Digo, si esa palabra la ponemos como espectador, si es así de directa con tu creación. Sí, entiendo la pregunta, Pauli, es interesante. Es imposible para mí desvincularme del espectador en tanto y en cuanto es a quien le hablo y a quien me dirijo, digamos, en ese sentido, por ahí, no es que estoy pensando en algún espectador específico, pero sí estoy en contacto con el mundo real, con el mundo, si bien tengo una conexión lúdica con el mundo, la calle y la realidad todo el tiempo me hacen entender quiénes van a ser aquellos espectadores que van a ir a la sala y que tal vez no conozco, ¿no? La señora que me cruzo en el pago fácil, que me mira con una sonrisa amable, el hombre que me mira mal en el supermercado, es decir, toda esa gente es el espectador también, es el que me indica, más allá de la endogamia teatral o escénica, que es un nicho y un micromundo, del cual me siento parte y son mi familia, los amo, las amo, a toda la gente del teatro, pero no me dirijo específicamente a ellos porque me aburriría y porque sería demasiado limitante. Pero me influye el espectador, pero no hago marketing, intento hacer una expresión artística. Es decir, no hago marketing, me refiero a no es en contra del marketing, no hago marketing cuando estoy haciendo una expresión artística, no es que digo tipo estudio de Netflix, ahora en 2020 la gente va a querer hablar del barbijo. Totalmente, entonces, se entiende, sí. De hecho, me han convocado bastante a partir de ver obras mías o leer cosas mías. Tuve la suerte de que se hayan reparado en mí sectores de la industria para que yo aporte lo mío ahí. Y muchas veces veo eso, ¿viste? Como que es medio difícil porque te llaman a partir de algo que vieron tuyo, pero después cuando estás ahí, quieren que hagan los temas que el estudio, a ellos les dio el estudio de marketing, que hay que hablar de padres con hijos, comedia con remate, y vos decís, pero loco, si vos viniste a ver y viste que mis comedias no son de las comedias con remate, que por ahí son un poco más picantes en algunos aspectos, o más emotivas, o más poéticas, ¿por qué crees vos que yo te puedo dar algo a tu industria? O si crees eso, ¿para qué me decís cuál es el formato que hay que hacer? Porque es como una contradicción. Pero bueno, qué sé yo, también cada vez que me pongo más grande, critico menos, me di cuenta que no hay que criticar. Nunca fui muy crítico en el sentido de, siempre fui a ver a mis colegas y a mis colegas y nunca fui una persona crítica. No me gusta ese tipo de artista que va a, es decir, los magos de las devoluciones, ¿no? Los genios de las devoluciones, que te agarran y te hacen una devolución de 40 minutos donde te empiezan a querer perforar el ánimo y el espíritu. En realidad esos 40 minutos son los 40 minutos que no se animó a subir al escenario todavía en su vida y que, es decir, yo no me llevo bien con la gente que es que es destructiva en su mirada del arte del otro, porque para mí en el arte nadie es bueno o nadie es malo. Esta época ya lo está poniendo de relieve. Ahora pareciera que ya todo el currículum que la gente tenía hasta hoy, que teníamos, es barajar y dar de nuevo. Es decir, no, como decía el paraguayo Chilabert, tú no has ganado nada. Eso hay que decírselo a uno mismo todo el tiempo, ¿no? Como para poder tener la humildad para reinventarse y ser amable con el otro, con la otra. Y la siguiente pregunta tiene que ver también con tus modos, ¿no? Nosotras lo preguntamos de esta manera. ¿Existe la abadiada, por ejemplo?
y qué involucra, ¿no? Como esta esencia tuya que es incalcable, digamos. Lo sacamos del concepto este que usa Cartoon para decir el teatro teatra, ¿no? Como la única acción que puede hacer el teatro. Bueno, ¿cuál es la acción de Patricio Abadi? Sí, sería la abadía, ¿no? Claro. La abadía, hay monjes en la abadía. Sí. No lo quise decir de esa manera porque a ver si se malinterpreta. Hay monjes y hay un santo adelante que soy yo. Fuera de broma, sí, bueno, la idea de la abadía tiene algo de lindo en el sentido de la congregación de gente de monjes, pero bueno, no merezco esa categoría, no me la he ganado. Y entonces lo que pienso que sí, que hay un signo, que yo pienso que, si bien yo hice Antihéroe Frida Kahlo, el Estadio de Arena, Islas Flotantes, obras que parecen ser de diferentes procedimientos y diferentes personas también, por cosas muy bizarras como Matambre, mezcladas con cosas muy clásicas como Frida Kahlo, mezcladas con experimentos como Bonus Track, donde investigué unas cuestiones que más poéticas, cosas más populares. También soy coautor del Equilibrista, una obra que es comercial, ahí de con Mauricio Dayú, que anda por Mar del Plata, anduvo por Mar del Plata liderando la venta de entradas, y obras que por ahí son para un público, son para 20 personas, o las ven 20 personas. Me encuentro en todo eso, pero en todo eso veo esto que vos decís, Paulita, yo veo un rasgo, aún en toda la diversidad de los materiales, veo un rasgo que lo sentí casi los primeros años que hacía teatro, cuando escuché un texto mío en el escenario que dijo una persona y vi que la gente se llamó la atención o se rió de una forma diferente a cuando te reís de un chiste. Y ahí yo me di cuenta que dije, bueno, he descubierto que no hay para algo para lo cual no soy un inútil, por ahí tenga que seguir esforzándome. Entonces ahí como que me esforcé, sí, yo creo que es una tonalidad, es una cuestión de involucrar la emoción, la poesía y la palabra y el baile y la música, todas esas cosas, tratar de sintetizarlas, esas cosas están, en la mayoría de mis obras hay trayectos que van del humor al drama, no son obras estáticas, no son meramente dramones, en todas las obras, aún en las más dramáticas, como Isla Flotante, que es de Malvinas, o Frida Kahlo, aún ahí hay un humor sutil, como una brisa, una brisita, donde dos o tres veces en Frida y en Isla Flotante, la gente se ríe como una brisa. En cambio, en Matambre se ríe borracha, carcajada, pero siempre está la vida, ¿no? Porque en el Eros, en la risa, está el Eros. Es decir, a ver, a mí me gusta, yo la intensidad, es decir, que la gente, si el espectador pueda llorar y después se pueda reír, porque me parece que el arte y el teatro en una hora tiene que poder sintetizar y condensar la experiencia humana, las cosas significativas de la experiencia humana, amar, sentir, verse admirado, sentir empatía por un cuerpo que está ahí actuando, sentir que algo de lo que esa bailarina está haciendo, de algún modo es algo que yo no estoy pudiendo decir. Y en ese sentido aparece la maravilla del arte, ¿no? Y por eso a mí me da mucha angustia el tema de cómo los actores y las actrices no están pudiendo trabajar, más allá de lo económico, ¿no? Como ontológicamente, es decir, porque son cuerpos portadores de gritos sociales, de cuerpos callados. Cuando hacíamos La Poeta y su Novia Actriz con Laura López Muyano y Umbra Colombo, ahí esa obra, yo me acuerdo que yo la dirigía y estaba atrás de bambalinas, viendo, detrás del último espectador, y veía cómo esa obra, en el final, cuando las chicas se besaban, hace 4 o 5 años que la estrenamos, 6 años más o menos, 5 o 6 años, y que todavía no estaba tan abierto todo como está ahora. Y yo veía
que era un lugar donde había chicas que se estaban besando por primera vez en el momento que las chicas se besaban en el final de la obra. Y para mí eso era maravilloso, ¿viste? Yo decía, y lo abrazaba el marido de una de las actrices que hacía de la poeta y se no era actriz, y lloraba el marido porque veía lo mismo que yo, que era... estas dos chicas actuando están habilitando que estas dos espectadoras que se están animando a darse un beso, entonces había ahí un espejo que ahí esas cosas me justifican, ¿viste? Me justifican haber nacido para algo, haber hecho algo, ¿viste? No ser completamente una cosa que pasó con pelo y de 1,82 m, ¿viste? Y recién nombrabas Matambre, ¿no? Que es tu compañía teatral. Y me diste el pie perfecto para la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el valor y la recompensa personal de la autogestión? Buena pregunta. Es muchísima. Es muchísima satisfacción, pero es muchísimo desgaste, muchísimo trabajo. Y fueron... Este año cumplimos 12 años en cartel, recibimos más de 120 invitados especiales. En Matambre, la característica que tiene Matambre es que nosotros trabajamos con textos que yo escribí e interpretan actores invitados. Yo tengo un cuerpo textual de 25 monólogos para que el invitado elija cuál le gusta para hacer. Entonces, estamos los que estamos siempre y el invitado especial, pero el invitado especial se lo dirige también, no es como un varieté donde llega alguien con lo suyo. Se le da un texto de Patricio Abadi, hablo en tercera persona como Riquelme. Se le da un texto de Patricio Abadi y lo dirige alguien del equipo y después sale de escena. Entonces sale ensamblado con la totalidad del grupo, no es que queda como ahí desfasado a nivel de la solidez. Y eso lleva mucho trabajo y empezamos pegando carteles en el subte hace 12 años y ahora, el año pasado hicimos una producción integral que nos hizo el Teatro de la Comedia de la Provincia de La Plata, y que fue un montaje terrible y estuvo espectacular, que hicimos 12 funciones en La Plata, y eso es mi religión, esa es mi abadía también un poco, es mi abadía, yo soy, no es mía, soy parte de esa abadía, llevé los textos, los sanguchitos, las bebidas, y ellos también me mejoraron y son mis amigos, mi familia, digamos, lo de Matambre, creo que nunca vamos a... Somos como los auténticos decadentes en un punto, porque tenemos esa lógica, porque son buenas personas, digamos. Es un grupo que siempre ha tenido mucho, mucho energéticamente, mucha percepción para acunar a la gente que tenía buena onda, buena energía, y para repeler sin hacer nada a la gente que por ahí tenía... Es una compañía donde son todos muy buenos y nadie compite, ¿viste? Nadie compite en el sentido de nunca hubo un quilombo en un camarín, nunca pasó nada, es una fiesta Matambre, ¿viste? Es la obra con la cual, es la banda de rock que todos quisiéramos tener también, y como no tenemos banda de rock, tenemos banda de monólogo, que es Matambre, y vamos y la vamos a seguir haciendo, y se dio oportunidad, trabajamos muchísimo con actores y actrices jóvenes, es decir, vino desde, había funciones donde venía Katia Aleman de invitada especial y una chica que por ahí estaba estudiando su primer año en la EMAD, es decir, un lugar de mucha inclusión, ¿no? De diversidad, de un muy lindo proyecto que bueno, que está ahí, siempre listo para salir. Pero lleva trabajo. Bueno, eso sin duda, ¿no? Todos los que trabajamos en la autogestión de algo, de eso... Damos fe, seguro, del esfuerzo. La anteúltima pregunta, nosotras la pensamos también como un espacio para el entrevistado, para generar su propia respuesta, ¿no? Digo, siempre hay algo que queda por decir, o siempre hay alguna pregunta que se le pasó al entrevistador o a las entrevistadoras. Entonces la pregunta es, ¿qué pregunta te harías? También puede ser tomada como qué pregunta en este contexto te harías, ¿no? ¿Puede ser una pregunta? Puede ser una pregunta. ¿Puedo yo hacerles una pregunta a ustedes? También. Bueno,
Ustedes que me están preguntando a mí, bueno, yo les pregunto a ustedes cómo, qué esperan del 2021, cómo, qué se imaginan haciendo en el 2021 a nivel artístico, digamos, expresivo. ¿Dónde se piensan? Sí. Primero vos, Luli, por favor. Ok, bueno. tirando la primera piedra. Y la verdad que tengo muchísima ansiedad de volver al teatro. Ojalá sea en el 2020. La veo difícil, pero bueno, en el 2021. Como proyectos, ¿en qué roles me veo o qué me gustaría estar haciendo? ¿Dónde te imaginas si cerrás los ojos? Cerrá los ojos. Cierro los ojos. Perfecto. ¿Dónde me imagino? Cerrá los ojos. Sí. Estás en... Está empezando febrero de 2021, hace calor, ¿dónde te imaginas que estás? Me imagino que estoy en Kairos, en un banquito de Kairos, afuera, en la puerta, esperando a que levanten la persiana y para entrar y tener un ensayo. Quiero tener un ensayo, por favor. Genial, ojalá, sí, eso te preguntaba. Ojalá que estés ahí, seguro que va a ser así. Ojalá. ¿Y vos, Pauli? Bueno, creo que uno de los riesgos, en realidad, o de las fortunas que nos da este encierro es la posibilidad de afirmar ciertas cosas también, ¿no? Como los vínculos que uno quiere tener o las cosas que uno realmente se da cuenta que tiene ganas de hacer. Y por suerte me di cuenta que en ningún momento de estos más de 100 días que pasaron me vi alejada del arte, digamos, ¿no? Porque también esa posibilidad de empezar a pensar en otras cosas y bueno, sin duda en un escenario o en algún proceso, me veo en un proceso. ¿Tenés ganas, estás con ganas de actuar? Sí, de todo, de actuar, de ensayar, de bailar, de estar transpirada, digamos, en un salón. Eso. ¿Y lo sentís en el cuerpo? ¿Sentís en el cuerpo esa ausencia? Por supuesto, todos los días. Claro, claro. ¿Y te entrenás en algo? ¿Haces algo? Sí. Esta dinámica me parece espectacular. Sí, sí. Es un poco... difícil esto del entrenamiento del actor, no así del escritor, ¿no? Porque también se dan ciertas oportunidades, pero no deja de ser un motor la observación y el hecho de estar entre unas mismas paredes también genera como algo difícil, que es la imagen que no cambia, estática. Entonces, en eso también, bueno, las ganas de salir a otra vez a pasear por alguna calle que no se conoce. Claro, excelente. Buenísimo. Luli, damos el pie a la última. Bueno, perfecto, sí. Vamos con la última pregunta. Esperemos hacerte pensar un poquito ahora que nos hiciste pensar a nosotros. Volver a cambiar los roles. Y esta es conversaciones es el título. Patricio, sí. Bueno, el arte en 7 palabras o el arte en una frase. ¿Qué es el arte para vos? El arte para mí es esto. Nosotros, en esta dulce y trágica espera, conociendo, dialectizando, mientras nuestro cuerpo late a la espera de salir eyectado por la olla a presión hacia los ojos fagocitantes, asesinos y afectuosos de los espectadores. Mientras tanto, reflexionamos y tratamos de que no se rompa el lenguaje. Por lo tanto, somos como orfebres de la espera y entonces eso nos consolida como artistas aún en nuestro silencio. Eso. Espectacular. Hermoso, hermoso. Necesito volver a leerlo.
Pato, te agradecemos un montón y esperamos que esto se pueda dar pronto de manera presencial, por supuesto. Ojalá, chicas, les deseo lo mejor. Me encanta hablar con gente que no conozco y que de alguna manera iba a decir gente joven, pero estoy tratando de no hablar ya como un viejo tan rápido. Pero realmente estoy muy, muy, muy convencido que la gente como ustedes, Luli, Paoli, son la gente que va a transformar, va a ir transformando la cuestión expresiva y lejos de eso, eso me provoca alegría, ¿no? La juventud, las ganas, los cuerpos con endorfinas, me parece maravilloso y espero que todos esos sueños que tienen se concreten rápidamente y si no se concretan rápidamente, por lo menos que tengan la posibilidad pronto ya de salir de este encierro y tener que luchar por esos sueños, porque esa lucha y esos obstáculos que aparecen son los que fortifican el lenguaje y el artista, ¿no? El artista es tolerancia a la frustración también, tolerancia a la frustración y seguir. Eso, chicas, un abrazo grande. Gracias por entrevistarme. Muchas gracias, Pat. Un placer.